Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí esta tarde tan bonita. Es muy temprano, yo sé que está el sol fuerte, pero de veras les agradezco a todos por estarnos acompañando esta bonita tarde. Y bueno, quiero decirles que andamos otra vez en campaña. Es la primera vez en la historia de Tula que se da una reelección. Nunca se había dado. Ahorita se está dando esta reelección y quiero pedirle a todas las compañeras y compañeros para que nos acompañen y seguir trabajando de la mano, tanto el pueblo como el presidente o la presidencia municipal. Yo sé que juntos podemos llegar muy lejos, sé que juntos podemos hacer muchas cosas, por eso los invito a que salgan a votar este día 2 de junio, lo más temprano que se pueda, para salir a votar por el Partido Acción Nacional, que también va en coalición con el partido del PRI. Aquí nuestro compañero Antonio Verdín, que todo el mundo lo conoce, es el presidente del partido del PRI, y aquí un compañero, Juan Castillo, es el de la CNC, que siempre se ha destacado el partido de la CNC como el sector campesino, y aquí nos acompaña. Gracias, Juan, por acompañarnos en esta bonita tarde. Y bueno, quiero decirles que vamos a seguir trabajando con todos, vamos a seguir adelante, porque yo se lo vuelvo a repetir, sé que vamos de la mano con el pueblo para seguir avanzando y seguir apoyando a todas las comunidades. Vamos a decirles que nos falta muy poco, nos falta un mes para el día 2 de junio, falta muy poquito, a lo mejor no podemos venir otra vez, pero falta recorrer todo el municipio para poder estar con todas las comunidades. Ahorita nos vamos a ir al Boludo, y luego nos brincamos a Morelos, y luego nos vamos a brincar al ejido La Tapona. Y mañana vamos a arrancar para el ejido La Sierra, para los ejidos de La Sierra, va a ser Gallos Grandes, Juan Sarabia y San Francisco. Y se sube sucesivamente, así vamos a andar en todo el municipio. Sabemos que nos dan 45 días para hacer campaña en el municipio, y es algo muy cortito, pero a final de cuentas quiero decirles que estoy con ustedes, tienen un amigo en la presidencia, tienen un amigo que está de la mano con ustedes, con los compañeros del desafío, y por eso estamos aquí pidiéndoles el apoyo para que salgan a votar este día 2 de junio. Vamos a decirles a todos que hemos trabajado, hemos hecho algo de obras por aquí, pero vamos a seguir haciendo más. Falta mucho, sabemos que falta mucho en todas las comunidades, pero poco a poco vamos a ir trabajando, poco a poco vamos a ir avanzando. Estamos viendo cómo se va a trabajar de la mano con esta coalición que ya estamos. También estamos ahorita con la reelección, que un poco nos descontrola un poquito, pero a final de cuentas vamos trabajando y vamos con todo el equipo y con todos trabajando. Yo sé que hace mucha falta en el municipio trabajar, pero vamos a trabajar todos juntos, vamos a trabajar fuerte. Yo sé que aquí en esta comunidad faltan muchas cosas que hacer. Por eso les pido a las autoridades, que estando ya otra vez en la presidencia, que nos sigan. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Se arreglaron unos caminos que van al panteón, se resolvió el estanque, pero vamos a seguir haciendo muchas cosas. Vamos a seguir haciendo más cosas, hay muchas callecitas por aquí que faltan arreglarlas, pero también tomen en cuenta que son 100 ejidos.